Buenas noches, República Dominicana. Aquí iniciamos los debates. Aquí inicia RD Debate, esta iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, en una alianza estratégica y desde los estudios de RTVD Canal 4, transmitido por Telefuturo Canal 23, El Nuevo Diario, Rumba 98.5, Ruta Canal 66, Caribisión Canal 26, El Pregonero TV, Su Mundo TV, La Voz del Trópico, Canal América, BTV Canal 32, Super Canal 33, RC Noticias, Cachicha, CTV, Galaxia TV, Grupo Hilando Fino, Víctor en Vivo, De Último Minuto, Reconocidos, Voz Media, Canal del Sol, Pincel Digital, Diario Financiero, Vaya Media, El Demócrata, Telenorte, en una gran cadena nacional. Recibimos ahora al presidente del Consejo Económico y Social de Santo Domingo, Samuel Sena. Buenas noches. El debate electoral es el escenario por excelencia para definir a un candidato o candidata. Esto permite a los ciudadanos evaluar con mayor certeza a aquellos que aspiran a dirigir sus destinos. A través de sus exposiciones, directas, sin orquestar, esos aspirantes se enfrentan a sus potenciales electores con el solo recurso de sus propuestas, las que deberían contener el atractivo argumental indispensable para agenciarse simpatías de cara a las elecciones. Igual desafío supone mostrar ante el votante qué tan capaces pueden ser para materializar sus ideas y cuán responsables lucen para asumir esa ingente tarea. El debate es una herramienta de inestimable valor como intercambio sin intermediarios entre el candidato y la población, en el entendido de que la ciudadanía tiene el derecho a conocer, sin camuflaje propagandístico, a quienes desean gobernarla. Al auspiciar estos encuentros para debatir con calidad, respeto y pluralidad, en el CODES, El Nuevo Diario, RTVD, Tu Televisión Pública y RCC Media, estamos convencidos que con ello contribuimos a consolidar nuestra democracia para con ello hacer la República Dominicana un mejor país. Luego de este escenario, a los ciudadanos les queda la tarea de ejercer un voto pensado y crítico, mientras que al CODES y a sus aliados estratégicos nos queda la gran tarea de seguir trabajando para construir una verdadera cultura del debate en República Dominicana a todos los niveles. Esa es la verdadera nueva política. Muchas gracias. Y ahora les damos la bienvenida a los moderadores de estos debates, los comunicadores Rafaelina Bisonó y Víctor Gómez Casanova. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todo el público que sintoniza a esta hora RD Debate. Toque de queda todas las noches y esta semana engalanados con la ciudad Corazón Santiago. Continuamos escuchando las propuestas, iniciativas e ideas de nuestros candidatos. El lunes estuvimos con los aspirantes a la senaduría y hoy nos acompañan los candidatos que aspiran a diputados por la circunscripción número 2 en este debate número 12 ya del CODES. Estamos desde esta planta televisora RTVD Canal 4, Tu Televisión Pública. Sean todos y todas bienvenidos. Hola, Víctor, buenas noches. Buenas noches, Rafaelina. Buenas noches, República Dominicana. Pedimos excusas de nuestro compañero Jaime Rincón, que se encuentra cumpliendo con otros compromisos en representación del periódico El Nuevo Diario. Esta es una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, su presidente Samuel Sena y toda la junta directiva, que durante meses han venido trabajando para la producción y organización de estos debates que hoy llevamos a toda la audiencia nacional. Recuerden que ustedes pueden participar también a través del hashtag RDDebate en todas las plataformas digitales y sus redes sociales. Damos las gracias y la bienvenida al público presente que nos acompaña esta noche y les decimos a ustedes que nos sentimos muy honrados de poder formar parte de esta producción
contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia a través de lo que es el desarrollo de la cultura de debate en nuestro país, para que usted pueda conocer las propuestas de sus candidatos y a la hora de votar no sea solamente por la cara o por el partido, sino también por la mentalidad, por las ideas y por las propuestas de cada uno de ellos. A partir de este momento inicia RD Debate. Como decía Rafaelina, hoy le toca el turno a los candidatos a diputados y las candidatas a diputadas de la circunscripción número 2 de la provincia de Santiago de los Caballeros. Vamos a dar presentación formal a quienes nos acompañan esta noche. Los candidatos que debaten en esta noche: Giovanni Tejada del PRD, Elvin Martínez del PLD, Francisco Reynoso, Fuerza del Pueblo, Joel Espinal, Generación de Servidores, Marina López, PRM, y Francisco Díaz, PRM. Muchísimas gracias, señores candidatos, señora candidata. La verdad es que para nosotros es un gran placer que ustedes hayan aceptado nuestra invitación y que estén dispuestos a debatir esta noche para conocer sobre sus ideas y sus propuestas, no solamente para el electorado de la circunscripción número 2 de la provincia de Santiago, que van a tener la oportunidad de votar por ustedes, sino también para todo el país, porque ustedes serán congresistas en representación de la circunscripción 2, pero en el Congreso se llevan a cabo los debates de todas las leyes de lo que tiene que ver con la República Dominicana a nivel nacional. Esperamos que tengan una oportunidad de dar a conocer sus ideas y propuestas con la altura, la decencia que les caracteriza. Las reglas del debate son las siguientes, ya la hemos conversado fuera de cámara con ustedes y con sus equipos de campaña. Cada candidato y candidata tendrá 2 minutos para responder la primera pregunta sobre los distintos ejes temáticos. Posterior a la respuesta de todos los candidatos y la candidata, entonces tendrán la oportunidad de pedir un derecho a réplica y o contrarréplica, que tendrá 1 minuto de duración sobre cualquier señalamiento que ustedes quieran hacer o si se hace una referencia directa sobre algunos de ustedes o algún tema que ustedes hayan presentado anteriormente. Entonces, 2 minutos para responder en la primera pregunta y 1 minuto para la réplica y contrarréplica. Así vamos a ir desarrollando a lo largo de esta noche los diferentes ejes temáticos. Si están todos de acuerdo o si tienen alguna pregunta o alguna duda, este es el momento para expresarla. ¿Estamos claros todos con las reglas? Bien, pues entonces le voy a dar paso a mi compañera Rafaelina Bisonó, que tiene a su cargo la moderación del primer eje temático de esta noche. Mucha suerte y muchas gracias. Vamos a iniciar de inmediato. Gracias, Víctor. Hablar un tema a propósito de que ayer conmemorábamos pues el Día Mundial del Autismo, la concienciación sobre algún tipo de discapacidad. Vamos a iniciar con el tema de la salud, la discapacidad e inclusión. Importante tema, según estadísticas recientes, un 12% de la población dominicana sufre algún tipo de condición especial o discapacidad. Es por esto que hoy queremos preguntarles a nuestros candidatos: ¿qué planes o proyectos proponen ustedes para personas con discapacidad en República Dominicana? De inmediato vamos a iniciar cuestionando del Partido Revolucionario Moderno a la mujer que encabeza pues este grupo de candidatos, Mirna López Sueta. Adelante. Buenas noches, agradecer una vez más la invitación y felicitar la iniciativa que fortalece lo que es nuestro sistema político y democrático. Entendiendo que la discapacidad es la limitación que puede presentar una persona tanto a nivel físico, sensorial, psicológico, entendemos que nuestro país ha venido dando pasos importantes de avance en cuanto a la atención a la discapacidad. Y ya como congresistas entendemos que hace falta el seguir fortaleciendo aquellas estructuras físicas que permitan a los pacientes con discapacidad o al ciudadano con discapacidad poder disfrutar de sus espacios físicos. Igualmente, que pueda recibir una atención integral oportuna, tanto a nivel de diagnóstico como de terapia, de tratamiento que amerite. Una iniciativa muy importante que se encuentra en nuestra ley de educación es la ordenanza que establece que los pacientes que se encuentran con una condición de salud no sean limitados o excluidos de lo que es la educación. Nosotros tuvimos la oportunidad desde el Hospital Arturo Grullón, que pudimos dirigir, de aperturar la primera aula hospitalaria del país, donde los pacientes en condición de salud no son desprovistos de recibir el pan de la enseñanza, teniendo un importante impacto tanto en la vida emocional como en la recuperación de la salud. Y entendemos que propuestas como estas necesitamos seguirlas fortaleciendo y que en nuestro país se sigan creando las bases para que las leyes ya existentes se puedan cumplir, se puedan entrar en vigencia cada día con más vigor.
Muchísimas gracias, Mirna López, Partido Revolucionario Moderno. Escuchemos ahora al candidato de la Fuerza del Pueblo, Francisco Reynoso. Gracias a CODE por la invitación y sus relacionados. De verdad que estamos haciendo historia y de verdad que valoramos mucho esta oportunidad. Desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando lo que es los programas de atención integral para los niños discapacitados, así como también lo que tiene que ver con la parte de rehabilitación en adultos. Estos programas realmente se debe legislar para que puedan fortalecerse, ya que han sido enviados a diferentes ministerios y estos han ido desapareciendo por falta de fondos, por un personal que no está bien capacitado. Debemos legislar en este sentido para fortalecer y que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida. Nosotros también, como proyecto político, tenemos un programa, un proyecto que queremos llevar al Congreso. Tenemos pensado hacer un plan piloto en Santiago, en el casco urbano, donde a través de fondos podemos modificar el diseño de las infraestructuras como las calles, las aceras, donde podríamos hacer rampas, dispositivos inteligentes que puedan ayudar a los discapacitados, que puedan tener un mejor sistema de vida, en este sentido semáforos inteligentes, que van a ayudar realmente a que estas personas pues, puedan tener una vida con más seguridad y un nivel de vida mucho más alto. Gracias a Francisco Reynoso. Escuchemos qué propone para las personas con algún tipo de discapacidad el candidato de Generación de Servidores, Joel Espinal. La ley de salud 8701 hay que modificarla totalmente, porque excluye y el mundo dominicano saca de circulación, no tiene pendiente a las personas que sufren de autismo, las personas que tienen discapacidades físicas. Nosotros vamos a empujar desde el Congreso para que se puedan integrar y así pueda tener una calidad de vida mejor, porque son personas, nosotros luchamos por ello, no lo podemos excluir. Y el sistema de salud hay que revisarlo, que no sea un asunto de política, no solamente de debate, sino nosotros con el compromiso, estando en el Congreso, modificar los artículos que hoy impiden que la persona que son incapacitadas tenga un ambiente sano y saludable. Creemos que desde el Congreso lo vamos a lograr, vamos a trabajar, estamos para eso. Y creo que con la voluntad de Dios, si Dios lo permite, vamos a seguir empujando sobre la salud social. Gracias al candidato Joel Espinal. Mientras tanto, vamos a pasar ahora a escuchar la propuesta del Partido Revolucionario Dominicano con Giovanni Tejada. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Miren, yo creo que nosotros debemos tratar de no caer en la hiperlegislación. Hay una ley, la 5-13, que crea el Consejo Nacional de la Discapacidad, que toca todos esos tópicos. Lo que debemos hacer es tratar de empujar al Estado Dominicano a que cumpla con las disposiciones de esa ley. El Congreso Nacional, y específicamente la Cámara de Diputados, puede francamente, mediante la aprobación de resoluciones, que aunque no tienen un carácter vinculante, son un llamado de atención a las autoridades que tienen que ver con el cuidado y la implementación de políticas públicas de los para beneficiar a los discapacitados. No creo que haya falta una ley para eso, porque ya la ley existe. Lo que esa ley tiene, debemos de exigir su cumplimiento. Gracias, Giovanni. Ahora escuchemos el Partido Revolucionario Moderno, al candidato Francisco Díaz. Primero, darle las gracias a licenciado Víctor Gómez Casanova por contactarme. Rafaelina, un placer estar aquí. Al CODEX, excelente iniciativa, el cual que con estos actos y eventos entendemos que se fortalece la democracia del país, pero sobre todo el sistema de partidos políticos. Felicito a todos por esta iniciativa. Y podemos empezar citando precisamente la ley 05-13, que habla de los discapacitados en los espacios de empleo, tanto de instituciones públicas y privadas. Existe una deuda del Estado dominicano, y hablo de Estado, no hablo de gobierno, así como de la sociedad dominicana, en haberle negado, aún existiendo una ley que plantea todo lo que estamos proponiendo, se le ha negado.
los discapacitados también tienen derecho a subsistir, mantener una familia, desarrollarse en el ambiente laboral, pero también entendemos que debemos de hacerles espacio, tanto en centros de esparcimiento público o privado, donde se creen esa área de espacios exclusivos para ellos, como en los países desarrollados. También una cápita importante que nosotros notamos, aquello que hemos impartido clases tanto en las instituciones públicas o privadas o esencialmente en centros educativos infantiles o universitarios, es que se deben implementar los baños públicos para discapacitados. No todas las tienen y no todas las infraestructuras se lo ofrecen a este tipo de personas. Algo importante que debemos resaltar, muchas veces para un discapacitado desplazarse en el sistema de transporte urbano, ya que somos un país que estamos apostando a mejorar el transporte, la vía ferroviaria, como tenemos ya trenes, como tenemos y estamos implementando transporte público. Que se haga todo el tiempo, candidato. Mientras tanto, gracias, candidato Francisco Díaz. Escuchemos al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Elvin Ramírez. Primero, agradecerle la invitación y darle las gracias a cada uno de ustedes por invitarnos a este debate tan importante. El tema de autismo, en el año 2014, si no mal recuerdo, me parece que Víctor en ese entonces era diputado, se trató el tema, donde la ley 8731 fue modificada por la ley 0513, donde se preveían todo ese tipo de temas en cuanto a los discapacitados. Y en ese mismo momento nos podemos dar cuenta de que el Estado dominicano comenzó a colocar personas con discapacidad en diferentes instituciones públicas. No sé si algunos de ustedes lo llegaron a notar. Y a cada uno de ellos tenía la ayuda necesaria, tal y como lo contempla la ley. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en nuestro país, que es la República Dominicana? Que cada vez que viene un cambio de gobierno, hay un cambio de todo. Entonces, nosotros abogamos de que nosotros siendo diputados o nosotros llegando al Congreso en la República Dominicana, nosotros vamos a abogar para que todas esas leyes que ya existen, que están ahí y que estaban en funcionamiento, cualquier gobierno que venga o llegue a la República Dominicana se sienta con la obligación de darle el cumplimiento a esa ley ya existente y a los proyectos que ya están encaminados. También escuchaba a Mirna cuando decía que una primera unidad de discapacitados en Santiago. No es así. En el gobierno anterior, en Santiago, habían varias comunidades. Bueno, ahí ha concluido esta parte. Recordar ahora que tienen un minuto de réplica o contrarréplica. En este caso, pues también me gustaría agregarles la pregunta de qué piensan de las iniciativas que hasta ahora ha hecho el Estado, 6,000 pesos para las personas que tengan algún niño con discapacidad, entre otras. Y si tienen o difieren de algo que haya dicho uno de sus compañeros, ha pedido la palabra Mirna López. Adelante. Sí, es resaltar que no me refería a lo que es el Centro de Atención a la Discapacidad, o CAE, sino al aula hospitalaria. Es la primera aula hospitalaria, o sea, un hospital que brinda atención educativa a los pacientes que tienen una enfermedad prolongada o un ingreso prolongado. También comentar que nuestro compañero decía el caso de Francisco Reynoso, de que han sido disminuidos los centros CAE. Al contrario, recientemente se aperturó un centro CAE en Santo Domingo y nuestro gobierno tiene como proyecto el aperturar 4 centros más en todo el país, en distintas regiones, que puedan brindar esa atención específica tanto al autismo, al síndrome de Down o a la parálisis cerebral. Y asimismo, el año pasado fue promulgada una ley específicamente de atención integral al autismo y ya vemos que está incluido en nuestra ley de seguridad social el que se pueda brindar diagnóstico y tratamiento bajo la cobertura del Seguro Nacional de Salud. Gracias, Mirna. Ha pedido la palabra el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Elvin Ramírez. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora estamos en la funcionabilidad de la ley.
que es obligación del Estado Dominicano cumplir con la ley 0513 en todo el territorio nacional, que no se está cumpliendo. Gracias. El candidato Francisco Díaz, del Partido Revolucionario Moderno, también ha pedido la palabra. Sí, perfecto. Sabemos de la existencia del CONADIS. Cuando nuestro gobierno entró, mejoró mucho las ayudas que se están brindando y ha reducido grandemente la burocracia. Más sin embargo, entendemos que hemos mejorado y una de las opciones, uno de los temas que nuestro gobierno tiene más pendiente es el sector salud. Por eso ha aumentado muchas veces su presupuesto, sobre todo en este año, quizá el presupuesto más abultado de la historia que le llega al sector salud con más de 145 mil millones de pesos precisamente para ese gasto de ayudas sociales que necesitan sobre todo los pacientes discapacitados. Una ayuda de 6 mil pesos no suena mucho en manos de alguien que puede adquirirlo, pero sabemos que tenemos que mejorar. Y uno de los planteamientos de nuestro presidente es que precisamente con el tiempo las ayudas sociales vayan mejorando como la del CONADIS. Gracias, Francisco Díaz. Pasamos con su tocayo, Francisco Reynoso, de la Fuerza del Pueblo. Sí, estaba diciendo porque tengo amigos y familiares que tienen personas así con discapacidad y la queja que siempre han tenido es la falta de atención y del personal que no cuenta con la capacidad para estar al frente de estos centros. A eso yo me refería y que brillan también por su ausencia y se necesita que se puedan expandir en todo el país y no nada más en algunos sectores. Gracias. Pasamos ahora al Partido Revolucionario Dominicano, Giovanni Tejada. La verdad que yo no estoy viendo los amigos del PRM, porque si usted va a un hospital público, no encuentra absolutamente de nada. Yo no sé qué atención es que el gobierno le está poniendo a la salud del pueblo dominicano, porque en los hospitales, cuando un paciente va, tiene que comprar absolutamente todo. No hay de nada. Las boticas populares que antes estaban abastecidas, hoy sencillamente hay que cerrarlas porque no hay de nada. El pueblo dominicano no puede usar los servicios de los hospitales porque si no lleva lo de la cuota de recuperación o lo de comprar sus medicinas, lamentablemente el paciente fallece en el hospital por enfermedades incluso curables. Gracias, candidato Giovanni Tejada, del Partido Revolucionario Dominicano. Ha pedido la palabra del Partido Revolucionario Moderno, Mirna López. Realmente resaltar que el hecho de que tengamos una diferencia partidaria no puede quitarnos la objetividad. Ciertamente, el sistema de salud de la República Dominicana le hace falta seguirlo fortaleciendo. Ahora, no es menos cierto que se han hecho cambios importantes, transformaciones, inversiones que se pueden demostrar. El compañero menciona la cuota de recuperación. Hace un buen tiempo donde ya el paciente, su derecho a la salud es gratuito, como establece nuestra Constitución. Y ciertamente necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud. Pero no menos cierto es que nuestra gestión de gobierno ha hecho inversiones importantes y demostrables en dicho sector. Candidato Francisco Díaz, Partido Revolucionario Moderno. Exactamente, en la misma tesitura, resaltar, cuando nosotros entramos al gobierno, cuando el presidente recibió el estado de la gestión anterior, recibimos 56 hospitales en estado de deterioro. Hoy, a menos de 4 años de gobierno, el estado tiene más de 50 hospitales restaurados y hospitales primer modelo inaugurados, como lo es el Hospital de San José de las Matas, a un costo de 1.300 millones de pesos. Hospitales como el de Sabana Iglesia, en nuestra demarcación, que fueron recibidos en estado de descomposición severa, hoy son remodelados y ofrecen un servicio de primera calidad. Y por seguir mencionando, tenemos también más de 550 boticas populares o clínicas y clínicas de atención primaria que superan las 560, los cuales también fueron hechas nuevas y se recibieron en estado de descomposición. Gracias. Quiero aclarar, antes de pasar a los minutos que han solicitado los demás candidatos, que deben respetar el momento que pues su colega esté en su exposición, pues no deben hablar uno entre otros. Bien, esta parte pues nos lleva ahora a Elvin Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana. Ramírez. Elvin Ramírez. Realmente nos damos cuenta de que los compañeros, amigos y hermanos del Partido Revolucionario Dominicano, moderno,
no se han dado cuenta de que, pues vamos a poner un ejemplo, el hospital de San José de la Mata. Ese hospital fue construido en el gobierno de Danilo Medina en un 95% y equipado en el gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, hace unos 4 meses que fue inaugurado por el presidente Luis Abinader, solamente porque no darle la prioridad a que fue el gobierno de Danilo Medina que hizo esa estructura. También, compañero, quiero... Se le ha agotado el tiempo. Pasamos al candidato Joel Espinal, de Generación de Servidores. Mira, me asombro de lo que se dice aquí. Nosotros, los que estamos trabajando con gente, los que sabemos que vivimos metidos en los barrios, cuando vamos a llevar a una persona al hospital, pasamos trabajo. Es como si no llegara nadie, no hay una asistencia así. No tenemos que hablar mentiras, sino que prueben ellos, que vayan de un prontico y se den esa vuelta por ahí. Yo creo que hay que mejorar la salud. Creo también, tenemos una deficiencia, tenemos el 20% de los dominicanos que sufren de salud mental. Entonces también hay que incluirlo en la ley social. No se pueden sacar. Creemos también, mira, que la ARS y la AFP están desboronando. Porque 2.000 millones de dólares reciben. ¿Qué lo hacen? Se lo llevan del país. ¿Dónde están? ¿Quién lo defiende? Entonces, nosotros estamos dejando de percibir una bendición de Dios. Entonces, tenemos que buscarle una solución a eso y desaparecer la ARS. Tiempo. Recordarles que cuando suena el cronómetro le faltan 10 segundos. No tiene que parar de hablar cuando escuche el cronómetro porque le faltan aún 10 segundos. Vamos a cerrar con Francisco Reynoso y luego nuevamente pide la palabra Francisco Díaz para que pasemos al próximo eje temático. Realmente debemos sincerarnos porque se trata de nuestro país, se trata de nuestras comunidades. Actualmente, si vamos al hospital de San José de las Matas, que es el que se hace referencia, este hospital está trabajando a menos de a media. No cuenta con una ambulancia. Si una persona se hace un estudio de sangre, tiene que ser llevado a otro hospital para que se le den los resultados. Si una persona fallece, tiene que ir a otro hospital para que se le den también las preparaciones. El personal no está capacitado, está trabajando con la mitad del personal que requiere, o sea que las personas no están recibiendo una atención de calidad. Esa es la realidad. Candidato Francisco Díaz, Partido Revolucionario Moderno. Es muy importante hablar con la verdad, porque dice la Biblia, y la verdad nos hará libre. En mi rol de fiscalizador como diputado, nosotros estuvimos presentes en el primer Picasso. Le dimos, en el rol mío de fiscalizador y de seguimiento a la obra, hace aproximadamente 3 meses se inauguró el hospital con la presencia de nuestro presidente Luis Abinader. Un hospital creado, un hospital que se da el primer Picasso en nuestro gobierno y un hospital que tiene un costo de 1.300 millones de pesos, el cual se aprobó en el Congreso que hoy estamos presidiendo nosotros, precisamente siendo presidente de la Comisión de Salud. El amigo cibernético lo entendemos, pero sabemos que la cosquilla pica. Mirna López ha pedido la palabra. Sí. Debemos ya seguir al próximo. Diga sus palabras. Miren, entender que nuestro presidente se ha caracterizado por un presidente que da continuidad a la gestión, a la gobernabilidad. Y ciertamente el hecho de que una obra haya sido iniciada por otro gobierno no quita mérito a que nuestro presidente le haya dado la relevancia del lugar, inaugurándola, equipándola. Está bien claro destacar que sí. En 20 años no le alcanzó el tiempo para completar el personal, la infraestructura, nuestro presidente. En 4 años pudo hacerlo, no solamente en el sector de Sajoma, que ya resaltaba nuestro compañero Isaban Iglesias, sino que se ha hecho a nivel de todo el país. Y ciertamente recordar a nuestros compañeros que nosotros tenemos un sistema de salud que implica una red de traslado. Y si usted se encuentra en un centro de atención que por su nivel de complejidad, su naturaleza, no le permite recibir todas las atenciones, nuestra misma ley establece que usted debe ser trasladado a un centro de mayor complejidad. O sea que eso no es ninguna falta. Gracias, candidatos. Así concluimos este eje temático en torno a la salud, la discapacidad y la inclusión. Vámonos ahora a una primera pausa. Recordarle a nuestra gente en sintonía por las redes sociales, utilice el hashtag RDDebate y únase a la conversación. Ya regresamos. Cuando regresemos, seguimos escuchando las propuestas que impactarán el futuro de nuestro país con estos candidatos a diputados por Santiago en RD Debate.
Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV. Todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a La Jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Bate iniciativa del CODES desde los estudios de RTVD Canal 4 y transmitido por Telefuturo Canal 23, El Nuevo Diario, Rumba 98.5, Ruta Canal 66, en una gran cadena nacional. Continuamos con el desarrollo de RD Debate, esta iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, en alianza estratégica con El Nuevo Diario, RCC Media y Radio Televisión Dominicana, Canal 4, Tu Televisión Pública. Precisamente estamos desde aquí en vivo, son las 8 y 45 minutos de este miércoles 3 de abril del 2024. Estamos desde los estudios de Radio Televisión Dominicana en el debate de los candidatos a diputados y candidata a diputada de la circunscripción número 2 de la provincia de Santiago. Continuamos y vamos a pasar ahora al segundo eje temático. Tiene que ver con inversión extranjera. Antes de realizar los debates, el equipo de producción y el Consejo de Desarrollo Económico y Social hace un levantamiento sobre los principales problemas y los temas que más preocupan a la comunidad que ustedes aspiran a representar, en este caso la circunscripción 2 de Santiago de los Caballeros. Entonces, nos llamó la atención que uno de los temas que de manera recurrente más nos expresaban las personas de Santiago, es que Santiago se está convirtiendo en los últimos meses en un foco de atención y de crecimiento de inversión extranjera, pero sobre todo del mercado chino, con capitales de origen chino. Les quisiera preguntar qué opinión les merece a ustedes esta inversión, ya que hay sectores comerciales que se quejan porque lo consideran como una competencia en desventaja, como una competencia desleal. Y entonces saber cuáles son sus propuestas legislativas para promover la inversión extranjera en el país, pero de manera especial en Santiago de los Caballeros, sin que esto implique un riesgo o competencia desleal con la inversión local. Quiero iniciar este eje temático con el candidato del PRD, Giovanni Tejada. 2 minutos, candidato. Bueno, Santiago tiene, ciertamente en los últimos años, será cuestión de 7, 8 años, ha venido creciendo, no solo en el aspecto infraestructural. Ya Santiago no es la ciudad que era hace 10 años. O sea, Santiago ya puede considerarse una metrópoli. Sin embargo, nosotros ya tenemos algunas limitantes que pueden frenar el asunto de la inversión, y es que no tenemos vías expeditas. O sea, Santiago es una ciudad que se enclaustra. Las grandes soluciones viales que tiene Santiago le circundan a Santiago. Santiago necesita vías expeditas de sur a norte, que lo conecte de manera expedita de sur a norte. Sin embargo, no tenemos eso. Hace más de 30 años había un proyecto que conectaba la avenida Antonio Guzmán con la avenida Tuey, que entendemos que ese es el proyecto que desahoga. De manera legislativa, podemos nosotros en Santiago promover una ley de desarrollo de inversión extranjera que pudieran bien parecerse una ley, la ley de desarrollo fronterizo. A pesar de que en Santiago también tenemos un gran crecimiento en la inversión extranjera a través de la industria del tabaco. O sea, nosotros podemos, si se quiere, hacer un proyecto de ley que pudiera, pudiéramos darle al tabaco, a los productores de tabaco, mayores facilidades para su producción, y pues, su siembra y producción. Muchas gracias, candidato. Quiero pasar la palabra al candidato del Partido de la Liberación Dominicana,
Elvin Ramírez, quien me ha pedido que también hagamos saber que él es más reconocido con su apodo, su sobrenombre de El Cibernético. Candidato Elvin Ramírez del PLD, circunscripción 2 de Santiago, El Cibernético, tiene 2 minutos, inversión extranjera y el capital chino haciendo competencia en Santiago. La inversión extranjera es vital en cualquier país en desarrollo. En este caso, aquí en lo que concierne a República Dominicana, nosotros estuvimos en inversión extranjera en el año pasado unos 4 mil millones de pesos, el cual el sector más beneficiado fue el turismo, con un 25%, estaríamos hablando de unos 1.000 millones en inversión en el sector turismo. Entonces, quizá por eso nosotros en el Distrito 2 te sale en las mediciones que hacen, porque nosotros promovemos el turismo en la sierra. Hay diferentes proyectos turísticos para la sierra que por falta de intención positiva del gobierno no lo han ejecutado. De nosotros llegar al Congreso, nosotros pensamos que la ley 1695 debe ser remodelada para que pueda, o sea, para que pueda ser viable, más viable, y que podamos atraer verdaderos inversionistas en diferentes renglones, no solamente en el área turística, sino también en el área de la telecomunicación, en el turismo interno, en otros renglones que no tenga que ver con lo que es playa y lo que tiene que ver con las costas, porque nosotros en Santiago no tenemos costa, área turística con costa, con playa y ese tipo de cosas, sino que nosotros tenemos una gran historia en todo lo que es la cordillera central. Ahí tenemos la Manacla, que es donde ajusticiaron a Manolo Tavares Justo. Que ahí tenemos, ahí arranca una línea turística. De acuerdo, muchas gracias, candidato Elvin Ramírez, El Cibernético del PLD. Quiero dar la palabra ahora al diputado y candidato a la reelección para esa misma posición de la circunscripción 2 de Santiago. Gracias, Víctor. Por el PRM, doctor Francisco Díaz. Gracias, Víctor, gracias. Lo más importante de todo es que Santiago es una metrópoli. Santiago está entre las primeras 15 ciudades de América Latina, la segunda ciudad en importancia de población de la República Dominicana con más de 1 millón de habitantes. Santiago sigue expandiéndose a nivel de infraestructura, construcción. Y Santiago, yo siempre he dicho que aporta a todos los sectores de la economía, aporta a la agricultura, aporta a la construcción, aporta al turismo, aporta a hotelería, aporta a zona franca y aporta también, por cierto, a la inversión extranjera. Citando por mi amigo El Cibernético, la ley 1695, la ley de fomento a la inversión extranjera, una ley corta de apenas quizás 7 páginas y media, está bien clara cómo se deben establecer los procesos para invertir en nuestro país desde el extranjero. Pero yo quiero resaltar algo con respecto a la inversión china. Nosotros no estamos en desacuerdo en que los chinos inviertan en el país, de acuerdo. Rompimos con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China, pero lo queremos en igualdad de condiciones sin que deteriore la inversión de nuestro país y de nuestros comerciantes y de nuestros empresarios. Por lo tanto, decir que Santiago crece, pero también Santiago crece la inversión extranjera en el turismo. Tenemos hoteles importantes y cadenas de hoteles que están invirtiendo en Santiago. Santiago también crece en zona franca, un nati muerto que heredamos de las gestiones pasadas, y hoy en Santiago tienen más de 55 mil empleados, y desde enero hasta abril ahora maneja más de 1.500 millones de pesos. Muchas gracias, diputado. Candidato Joel Espinal del partido Generación de Servidores, ¿es cierto que hay toda esta inversión de origen, de capital de origen chino en Santiago y que genera quejas con competencia desleal? Y en caso de llegar a ser diputado, ¿cómo trabajaría usted el tema de la inversión extranjera? Sí, mira, toda la inversión extranjera es buena porque trae progreso, trae trabajo. Pero los chinos ahora mismo no están apegados al código de trabajo.
tenemos una explotación de sueldos mínimos, usted lo puede consultar a todo eso. Entonces, ya comenzamos más. Tenemos salarios totalmente, para no decirlo, paupérrimo. Entonces, las inversiones tienen que garantizar al trabajador un salario digno, un salario que pueda subsistir, no esclavizarlo. Creo que nosotros tenemos que fortalecer a nivel jurídico esa parte de las inversiones extranjeras. También tenemos cuando un extranjero quiere invertir, no tiene los mismos tratos que esas empresas grandes que aportan millones de dólares. Entonces, queremos elaborar un trato especial jurídico que no le sea de leal en la competencia y que le garantice las inversiones a los extranjeros que nos visitan y que se enamoran de nuestro país. Creo que tenemos que rodar hacia adelante, pero primero hay que pensar en la gente. No podemos llevar a la gente, traer muchas inversiones y la gente, ¿para cuándo? Entonces necesitamos fortalecer esa parte apegado al Código de Trabajo y a las leyes de la inversión extranjera. Muchas gracias, candidato Joel Espinal, de Generación de Servidores. Toca el turno al candidato Francisco Reynoso, del Partido Fuerza del Pueblo. 2 minutos. Sí, gracias. Quiero enfocarme en este caso también en lo que es la ley 158-01, que va con relación al fomento del turismo. La circunscripción 2 en Santiago tiene una parte que es en su gran mayoría la parte rural y tiene una otra parte que es la parte urbana. En esta parte rural se puede aplicar perfectamente lo que conlleva esta ley de fomento del turismo, porque así, trayendo inversiones extranjeras para todo lo que es la sierra, en este caso se van a crear fuentes de empleo y se puede sacar provecho de todo lo que es el ecoturismo. Qué bueno fuera legislar para que todas estas demarcaciones pudieran estar en brochure de esas ferias turísticas que se hacen en Europa como Fitur, y que puedan venir inversionistas a hacer hoteles, a crear fuentes de empleo en todo lo que es esta zona, ya que por la baja densidad poblacional no hay fuente de trabajo, la gente tiene que salir de esas demarcaciones a buscar el sustento de su vida. Entonces sería interesante que se pueda, a través del turismo, que vengan inversionistas a invertir en esta zona para crear fuentes de trabajo para todas estas comunidades. De acuerdo, muchas gracias. Concluimos entonces este eje temático en esta primera pregunta con la candidata a diputada Mirna López del PRM. 2 minutos, candidata. Y respecto a la inversión extranjera directa, cabe resaltar que la economía a nivel global, pese a que fue muy golpeada por lo que fue la pandemia, los temas de guerra que hemos visto, la República Dominicana no ha dejado de ser fortalecida para seguir constituyendo un atractivo de inversión extranjera directa, lo cual garantiza una economía sostenible para nuestro país. La relevancia que tiene también el manejo que se ha venido dando con la alianza público-privada para fortalecer esa inversión es que esos inversionistas no solo inviertan una vez, sino que puedan volver a invertir, o sea, reinvertir, porque se sientan con la confianza jurídica, con la estabilidad política y económica que le garantice esa reinversión. Es importante destacar que nuestro país no solamente se ha enfocado en fortalecer un sector como atractivo para la inversión extranjera, sino que ha diversificado ese atractivo en otros sectores, como es la energía, las telecomunicaciones. Ya nuestros compañeros hablaban de zona franca. Y hemos visto un aumento importante en la recaudación de ingresos para nuestro país, que resaltaba uno de los compañeros, que para el 2022 alcanzó a ser 4,000 millones de dólares para nuestro país, y en el 2023 casi 4,500 billones. Eso garantiza una sostenibilidad económica importante y que claramente debemos seguir trabajando para que se mantenga esa seguridad jurídica, esa seguridad de reinversión en nuestro país y seguir ampliando los sectores donde el sector extranjero pueda invertir. Muchas gracias, candidata. El candidato Francisco Reynoso, de la Fuerza del Pueblo, ha pedido. Tiene 1 minuto, candidato. Sí, quiero resaltar que es muy lamentable que los que conocemos la zona sierra, cómo el gobierno le ha dado la espalda a todas estas comunidades. Nosotros tenemos ya puntos importantes turísticos que debería ponerse la atención
y que están todos abandonados, como por ejemplo lo que es allá Aguas Calientes, ese balneario que está completamente abandonado. Tenemos también La Ventana, tenemos Las Manaclas. O sea, hay muchos puntos importantes que se pueden desarrollar y por la baja inversión y la mala administración, pues el gobierno automáticamente le ha dado la espalda a esto y están todos abandonados. Es importante que se pueda fiscalizar y que se pueda legislar para crear fondos y que se le pueda dar mantenimiento todo el año a estos puntos turísticos, centros turísticos, sin importar bandera política. Muchas gracias, candidato. Diputado Francisco Díaz. Sí, recordarle a compañero, amigo y colega, que solamente en este gobierno se le ha invertido en la sierra, zona sierra, en más de 60 años de post Trujillato, más de 22 mil millones de pesos, incluyendo más de 7.300 millones en asfaltado e en infraestructuras viarias. Recordarle además que la inversión extranjera, ahí también podemos incluir lo que es el envío de remesas que llegan a nuestro país alrededor de 10 mil millones al año, y que gran parte de la población de la sierra recibe gran parte de ese envío de remesas en la zona sierra, y que hay un proyecto que se está invirtiendo donde están incluidos los remozamientos de todos los balnearios de la sierra. Muchas gracias, diputado. Candidata Mirna López. Mire, reforzando lo que dice mi compañero Francisco Díaz, decirle al doctor que si ciertamente Reynoso transcurre o recurre a la circunscripción como candidato, debe notar que día a día se mantienen trabajando. Es notable la gran inversión que hace nuestro gobierno en la infraestructura, tanto la comunicación vial con grandes inversiones de carretera que han permitido el flujo para la agricultura, para el fortalecimiento del turismo en esa parte ecológica que nosotros tenemos. Y no solamente a nivel de parte vial, sino de acueducto, de alumbrado. O sea, se ha hecho una gran inversión, como se ha hecho en el centro de Santiago. La circunscripción número 12 es una de las que ha sido más privilegiada en la inversión del gobierno para ser fortalecida en esos puntos que nosotros queremos que puede ser de beneficio para nuestra demarcación. Muchas gracias, candidata. Candidato Giovanni Tejada, PRD, un minuto. La verdad que yo no sé qué circunscripción que yo transita. Porque En la sierra está totalmente abandonada por el gobierno. Incluso hay pueblos que hace 4 años notaron una ligera mejoría, que ahora ni siquiera han podido recoger la cosecha de café. Se está perdiendo la cosecha de café en Juncalito porque no hay mano de obra que la recojan. La gente se ha ido de ahí. Entonces, yo no sé realmente dónde está esa inversión de 22 mil millones de pesos en la sierra. Las grandes obras infraestructurales que se hicieron en la sierra, las hicieron en los gobiernos pasados. La carretera que va de Jánico a Juncalito, la carretera que va de Sabana Iglesia a Caimito, la carretera que va a Pinalito, la carretera que va allá que arriba, es decir, todo. Muchas gracias. Este gobierno no ha hecho nada ahí. Muchas gracias, candidato. Toca el turno al candidato Elvin Ramírez del PLD, el cibernético. Un minuto, candidato. Realmente, al amigo Díaz y a Mirna, no sé realmente, como dice el colega Giovanni, cuál es la circunscripción 2 que ellos están caminando. Porque las grandes inversiones que existen en el día de hoy, en el Distrito 2, fueron ejecutadas en el gobierno de Danilo Medina. Por otro lado, el colega Edgar Espinal, que decía, Joel Espinal, que decía sobre la explotación, no hay tal explotación en la comunidad china hacia el comercio aquí en República Dominicana. La comunidad china ha venido a implementar, a aportar en la República Dominicana. La comunidad china pues van a crear en este momento promedio más de 1.500 empleos en Santiago. Muchas gracias, candidato. La palabra la han solicitado el diputado Francisco Díaz, la candidata Mirna López, también el candidato Francisco Reynoso. Le doy la oportunidad a usted de nuevo, candidato Francisco Reynoso, para después pasar con la señora Mirna y con el señor Francisco. Comunidades con una alta densidad poblacional como Hato del Yaque, La Canela, no tienen fuente de empleo para estas personas, tienen que salir todos los días a buscar el sustento. El gobierno le ha dado la espalda a esas comunidades. Ahora mismo no hay una sola asociación
en la zona sierra que esté siendo ayudada por el gobierno, ni la Asociación de Transportistas, ni la de los ganaderos, ninguna de las asociaciones de padres y amigos, ni todas las juntas de vecinos, nada. Todo esto el gobierno no le ha dado la espalda. Ahora mismo los negocios que se pueden ver allá hay mucho colmado, muchos salones que también están al borde de la quiebra porque la luz se lo está comiendo, pagando recibo entre 15 y 20 mil pesos de luz, produciendo con una baja productividad. Realmente no hay fuente de empleo, por eso es la baja densidad poblacional, la gente emigrando. Cómo no, muchas gracias. Candidato Joel Espinal de Generación de Servidores. Después voy con la señora Mirna y termino con el señor diputado Francisco Díaz. Sí, adelante, Joel. Estaban hablando ahorita de inversiones en la circunscripción 2, de mucho asfalto. Nosotros tenemos en la circunscripción 2 casi más de 14 mil viviendas con pozos sépticos y no hay una planta de tratamiento. Están tirando un asfalto para romperlo ahorita, entonces para meter la cloaca. Entonces, las cosas no se comienzan de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba, los fundamentos. En cuanto a lo que yo decía ahorita de la explotación chino, los sueldos que oscilan no están apegados al código de trabajo. ¿Vinieron a resolver un problema? No. Lo que pasa es que el país está falta de oportunidades. Y estas inversiones es la que hay, entonces vamos a coger de esas. Pero no podemos tapar eso con un dedo. ¿Cuántos dominicanos tuve trabajando con los chinos? Te duran una semana, se van. Tuve venezolanos y veo otras nacionalidades, pero dominicanos salen corriendo, no aguantan. Muchas gracias, candidato Joel Espinal de Generación de Servidores. Le toca el turno a la candidata Mirna López del PRM. Bien, ciertamente, como ya acaban de expresar, nosotros decimos, ¿y dónde es que ello pasa en la circunscripción número 2? Y cada día nosotros vemos hombres y mujeres trabajando en la carretera continuamente. Pero no solamente se ha hecho la inversión a ese nivel, sino también que nuestro gobierno ha invertido en un plan de vivienda importante que ha beneficiado a más de 2.000 familias. Y dentro de ese proyecto, donde ya esas personas se trasladaron a ese lugar, en el caso de Hato del Yaqui y La Barranquita, tiene planificado también la construcción, la elaboración de una zona franca que garantice el empleo a ese personal, a esas familias que han sido trasladadas a esos sectores. Por eso decía que el que seamos de diferente partido no puede quitar la objetividad. En 20 años de gobierno, encontrar una demarcación devastada, como ellos resaltan, y la obra importante que ha venido haciendo nuestro presidente, nuestro gobierno, a nivel de vivienda, a nivel de carretera, a nivel de acueducto, de alumbrado, es admirable ante lo que ellos mismos resaltan. De acuerdo, muchas gracias. Diputado Francisco Díaz. Sí, gracias. Para recordarle a los compañeros algunas obras que ellos dicen que no recuerden y no ven, no sé por qué, porque todos estamos en el mismo lugar. Sí. Remodelación del hospital de Sabana Iglesia, 60 millones de pesos. Inauguración del hospital de San José de la Mata, 1.300 millones de pesos. Tenemos también el asfaltado que lleva EGEIT a un costo casi de 8 mil millones de pesos, entre ellas la misma carretera, que yo creo que la deben ver porque es la carretera principal, Santiago-San José de las Matas. Y si nos vamos más adentro, en las placetas, tenemos la carretera de Jamamú, la carretera de Majagua, la carretera de los Pilones, la carretera de las Lagunas. Y si nos vamos más al fondo, hacia Rubio, vamos a ver ahí la carretera de que va a Corocito. Por lo tanto, podemos seguir citando, sabemos que el tiempo es corto, pero hay muchas obras más que ellos saben que han visto. De acuerdo, muchas gracias. Vamos entonces a cerrar este eje temático y vamos a pasar con mi compañera Rafaelina Bisonó con el tercer eje temático de la noche. Así es, continuamos con estos temas interesantísimos y es que hay uno en particular que ha causado debate en diferentes sectores, sobre todo en el Congreso Nacional, y que no ha permitido que el Código Penal pase. Y es precisamente las tres causales. Y es que me gustaría preguntar a nuestros candidatos esta noche de la circunscripción número 2 por Santiago, ¿cómo abordarían ustedes, en caso de llegar a ocupar esta curul en la Cámara Baja, el tema del aborto desde la perspectiva de los derechos humanos y salud pública, en el marco de este debate sobre el Código Penal en República Dominicana, específicamente las tres causales? Iniciamos con el candidato de la Fuerza del Pueblo, Francisco Reynoso. 2 minutos. Gracias. En nuestro caso, nosotros somos pro vida. Claro, estamos completamente en desacuerdo en las violaciones, niños, niñas, adolescentes, mujeres, en sentido general. Estamos en lo que es
lo que dice la misma Constitución en su artículo 37. Nosotros estamos apoyando en pro vida. Esa es nuestra posición. Gracias, candidato. Pasamos ahora a la candidata del Partido Revolucionario Moderno, Mirna López. Y le tocaría, pues en este caso, decidir en favor o en contra de las tres causales. ¿Qué piensa en torno al debate surgido del tema? Mire, nuestro Código Penal realmente necesita una aprobación en base a su modernización urgente. El tema de las tres causales que se ha venido manejando para nosotros como una excusa para que este no sea aprobada, nuestra posición ante el Congreso es que como mujer, como médico, como madre, entendemos que estas tres causales solamente son una excusa para dar paso a lo que es el aborto libre en nuestro país. Recordando lo que tiene que ver con las tres causales, la primera que dice que si pone en riesgo la vida de la madre, en mi caso como persona, viví en carne propia el que al cuarto mes de embarazo de mi única niña se me hizo la propuesta de someterme a un aborto, a una interrupción del embarazo por una condición de salud, que gracias a Dios no fue necesario ni nosotros recurrimos a él, pero eso nos hace ver que no es un impedimento el que se sobreguarde bajo todas las circunstancias la vida de la madre o de la criatura. Las demás dos causales que se encaminan también para nosotros como excusa es que se pueda interrumpir la vida a las 12 semanas si viene con una condición de gravedad. Y ahí es que nosotros estamos en total desacuerdo. ¿Cómo yo puedo decidir quién vive, quién no vive en base a una condición de salud? Hablábamos ahorita de la inclusión, hablamos de la discriminación. Y cuando nosotros intentamos que en nuestro país se apruebe un aborto en base a una condición de salud que pueda nacer un niño, simplemente es un acto criminal. Igualmente lo que tiene que ver con el incesto, con la violación. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿será cierto que la solución al embarazo en adolescente, a las violaciones, es el que el más inocente de todo, sea el acusado, sea el crucificado, sea el condenado? Gracias, candidata Mirna López, del Partido Revolucionario Moderno. Escuchemos la propuesta del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Giovanni Tejeda. Mire, alrededor del tema de las tres causales, ha habido un falso argumento. O sea, yo entiendo que para aprobar el Código Penal, si es preciso, debemos aprobarlo con los puntos que están consensuados ya. Y el tema de las tres causales puede ser objeto de otros debates. Pero, porque ahí a nosotros nos está rigiendo un código que lo pusieron en vigencia los haitianos aquí en el año 1822 cuando ocuparon, y luego fue traducido al español en el año 1888. O sea, nosotros tenemos un vetusto Código Penal. Nosotros necesitamos una herramienta moderna. Hay diferentes hechos que por su naturaleza y la gravedad ameritan a ser elevados a ilícitos penales. Sin embargo, no lo hemos podido hacer por la discusión con el código. Cuando digo que hay un falso debate con relación al tema de las causales, es que hay quienes sostienen que la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable, y eso no es verdad. Ningún derecho es absoluto. La vida puede ser quitada en determinadas circunstancias, y así nosotros estamos aplicando nuestra normativa procesal, nuestra normativa penal desde que tenemos derecho. Porque aquí nosotros tenemos la figura de la legítima defensa y tenemos la figura de la excusa alegada de la provocación y tenemos las atenuantes. Es decir, que no es verdad que el derecho a la vida es inviolable. Se puede violar la vida en determinadas circunstancias. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra normativa penal no castiga el hecho, castiga el dolo con que el hecho se comete. Gracias, candidato Giovanni Tejeda. Pasamos ahora al candidato Francisco Díaz, del Partido Revolucionario Moderno. Sí, es muy importante. Tenemos un código penal que se pasó el siglo XX incompleto y no se le puso punto de vista desde 1884 hasta 2024, justamente 140 años. Señores, justamente 140 años, quiero que hagamos como sociedad una evaluación. Como médico, como padre, me apego al artículo 37 de la Constitución, pero no solamente son las tres causales. Como médico neurocirujano, he tenido en mis manos vida de niños y madres que han dado a luz, y simplemente con una válvula que se le coloque a ese niño, los padres tienen un hijo, viven una vida y crean una familia. Creemos en la familia. La familia creemos que es la parte más importante de cualquier sociedad del mundo.
pero yo creo que las tres causales, que todo el mundo tiene su posición bien definida, no es lo más importante de ese Código Penal. El Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados, que saben que está hecho, está modificado y que está listo para hacer, y se le dio lectura allá mismo en el hemiciclo, sabemos que hay muchos delitos con mucho más importancia que tipifican más de 70 tipos de delitos que no estaban descritos en el 1884, como el acúmulo de pena, por ejemplo. Aquí tenemos abogados, yo lo que soy es neurocirujano, también tenemos el aborto tipificado, tenemos también el sicariato. Señores, no hablábamos de sicariato hace 140 años. Por lo tanto, yo creo que el Código Penal está aprobado y es la ley número uno en importancia para nosotros salir a la modernidad y dejar de ser, por supuesto, un país tercermundista y darles y abrazar el futuro. Gracias, candidato Francisco Díaz. Pasamos al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el cibernético Elvin Ramírez. Nosotros tenemos un código procesal penal que tiene promedio 140 años, como dice mi amigo Díaz. Pero ese código procesal penal fue aprobado por los honorables legisladores, en la cual participaron, creo que Giovanni estaba ahí, Víctor también. Y ese código procesal penal en el 2014 fue aprobado y fue enviado al Poder Ejecutivo, y en el 2016 de igual forma. Sin embargo, algunos grupos minoritarios, en forma de chantaje, chantajearon al gobierno. ¿Para qué? Para que no fuera aprobado, y le introdujeron las tres causales. Sin embargo, obviaron lo que es la acumulación de pena, que la aumentaba a 60 años. Eso no se vio en el código. No lo vieron antes de devolverlo, antes de para no promulgarlo. Pero ahí estamos. Nosotros nos apegamos al artículo 37 de la Constitución. ¿Por qué? Para hablar de las tres causales, nosotros tenemos primero que hablar de lo que es la Constitución en el artículo 37. Hasta que no haya una remodelación en la Constitución, no se puede hablar de las tres causales. Por lo que nosotros, de ser diputados, nosotros trataremos de que el Código Procesal Penal pueda ser aplicado sin las tres causales, y que las tres causales vaya a lo que es un reverendo a nivel nacional, y que quien resulte ganador, entonces se le introduzca al Código Procesal Penal los resultados de ese referendo que se haga en ese momento. Gracias, candidato. Ahora escuchemos la propuesta del candidato de Generación de Servidores, Joel Espinal. Yo creo que esto no se trata de competencia, de hacer un referendo. La Constitución es clara. El artículo 37 es claro, y hay que defender la vida. Este grupo de personas que promueve el aborto, imagínense, 25 mil abortos el año pasado. Y según los expertos, puede aumentar o cuadruplicarse a 200 mil abortos. Esto va a generar en las clínicas más de 4 mil o 5 mil millones en el año. Es un negocio. Entonces, ¿la tres causales es un negocio? ¿O quieren desbaratar a la mujer? Porque mire, el trauma más grande cuando una mujer puede pasar el proceso de aborto. Vamos entonces a tener que ponerle terapeuta, psicólogo, los medicamentos, todos los órganos no son iguales. Nosotros defendemos la vida, creemos en la vida, creemos que Dios la da y Dios la quita. Y estamos en contra de las tres causales. Y lo que es contrario a la Constitución no se discute, y punto, y ya. Así de simple. Gracias, candidato Joel Espinal. Tienen ahora un minuto de réplica o contrarréplica. También me gustaría agregar a esta parte, si entienden que el tema de las tres causales debe debatirse fuera del Código Penal para que este finalmente sea aprobado. Ha pedido la palabra el candidato Francisco Reynoso de la Fuerza del Pueblo. Con relación al mismo Código Penal, sí debe ser revisado, y tenemos que tomar en consideración que las cárceles dominicanas están pasando por una situación muy, muy complicada. La queja que notamos en los tribunales, así mismo como también en la Procuraduría, es la falta de fondos, la falta de personal, el hacinamiento que hay en las cárceles, la falta de atención, los programas que están designados para la rehabilitación de los reclusos, pues no se están cumpliendo.
el gobierno a sí mismo tiene dinero para una cosa y no le da el frente a lo que es la realidad en este sentido de lo que es el Código Penal para la Procuraduría y los mismos también para esas cortes. Nosotros tenemos que saber que estas personas necesitan recursos para poder darle salida a los presos que están todos mezclados. Ahí notamos personas que están mezcladas con delincuentes, con criminales, que realmente se necesita que el gobierno le preste atención. Tiempo, gracias, candidata Mirna López. Mire, yo creo que todos coincidimos y también como sociedad en la urgencia de la aprobación de nuestro Código Penal. Respecto a las tres causales, seguimos insistiendo que son simplemente excusas para que no sea aprobado y puesto en vigencia dicho Código Penal, que es una emergencia como país. Y seguir reforzando que como cristianos, que como mujer, que como médico, ya somos pro vida y lo hemos dicho. Y entendemos que lo que hace falta como país es que esta situación sea definida respecto a las tres causales. Apartarla y someterla a un nuevo debate mantiene la sociedad en esta misma condición. Y entendemos que esta intención de dar ese primer paso a que sean aprobadas las tres causales, a que se siga debatiendo, no es más que la puerta de entrada a algo que pondrá en riesgo nuestra población y nuestra nación. Entendemos que las adolescentes podrán elegir cuándo terminar, cuándo interrumpir un embarazo, sin ni siquiera consultarlos con sus padres, sin que sean notificados sus padres. Y eso para nosotros es grave. Cerramos este tema con el candidato Francisco Díaz del PRM. Sí, bueno. Mire, lo más importante de todo, que las tres causales, dentro o fuera del Código Penal, o solas, son inconstitucionales. En cualquiera de los escenarios nos oponemos a las tres causales. Y además, hago un análisis. Todavía nuestro sistema e infraestructura del Poder Judicial no está preparado para decidir quién vive o quién muere por un trastorno o por una condición X en nuestra sociedad. Gracias, candidato Francisco Díaz, el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, me están pidiendo la palabra nuevamente. Vamos a ver. Candidato Giovanni Tejada, del Partido Revolucionario Dominicano. Mire, decir que las personas que defienden las tres causales lo están haciendo con intenciones retardatarias, yo creo que es restarle seriedad a ese reclamo. Equivocados o no ellos, se les debe poner atención. Y el tema que ellos están sometiendo debe ser discutido desde el punto de vista de la ciencia, no ni del fanatismo, ni la preferencia, ni los pruritos morales que tenemos. El derecho es una ciencia y como tal debe ser tratado. O sea, no se trata de que yo lo entiendo porque por atavismo yo tengo esta conducta, no. O sea, yo creo que esas personas que están exigiendo eso, se le debe prestar atención. O sea, no se debe desechar el debate. Ahora, yo creo, y sigo insistiendo, que decir que la Constitución Dominicana protege la vida desde la concepción hasta la muerte, que es inviolable el derecho a la vida, es una falsedad. Candidato Elvin Ramírez, cerramos ya así este tema con usted. Estoy de acuerdo con Giovanni, pero quería hacerle una pregunta a usted, que es mujer. Aquí tenemos tres médicos con nosotros. ¿A cuántos pacientes ustedes han atendido? Porque alguna muchachita se ha tomado un verbaje y ha tenido un sangrado para abortar un hijo. ¿Qué hacemos algunos hombres o mujeres después de estar con una mujer? ¿Le damos una pastillita que le dicen después de, o antes de? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ¿a qué estamos apostando? ¿A qué estamos apostando? Tenemos tres médicos ahí. Entonces, eso, le estamos predicando unas cosas a la sociedad y por detrás estamos haciendo otras. Un rico tiene, estamos condenando a la mujer pobre. Un rico tiene $1,000 para llevar una hija a Puerto Rico, hacerle lo que le tenga que hacer si un haitiano se la viola. Candidata Mirna López, le hicieron una pregunta. Sí, entendemos que realmente seguir condenando a la criatura que sale como resultado de una violación, un hecho penoso, un hecho lamentable, doloroso para quien lo padece, sin lugar a duda, sigue siendo un acto criminal.
Ahora bien, yo creo que hace falta seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con la prevención del embarazo en el caso de las adolescentes. Igualmente, la tipificación del crimen en cuanto a la violación. Que pague el que cometió el crimen, no el producto de esa violación que viene siendo la criatura. Doctor. Sí, muy importante la inquietud de cibernético. Lo primero es que el nuevo Código Penal tipifica el aborto con 2 a 4 años de cárcel. Por esa razón no urge aprobarlo, pero también tipifica el aborto agravado. ¿Cómo? Cuando se dan niñas, pero también cuando hay muertes. Y tipifica también lo que es quien colabora con el aborto también. Y también lo condena con 2 a 4 años. Y si es un aborto agravado, lo condena de 10 a 20 años de prisión. Por esa razón debemos de aprobar el Código Penal como está. De esta manera concluimos este eje temático. Hacemos una pausa en RD Debate. Usted mantenga la sintonía que continuamos al regreso. Sigan comentando a través de las diferentes redes sociales con el hashtag RD Debate. Esta iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, fomentando la cultura de debate. Los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a La Jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Estamos de regreso con RD Debate, iniciativa del CODES, y desde los estudios de RTVD Canal 4, transmitido por De Último Minuto Media, reconocidos Voz Media, Canal del Sol, El Demócrata, Teleradio Norte, en una gran cadena nacional. Son las 9:30 de la noche de este miércoles 3 de abril del año 2024. Estamos en vivo desde los estudios de Radio Televisión Dominicana. Canal 4, tu televisión pública. Estamos transmitiendo los debates electorales. Hoy le toca el turno a la circunscripción número 2 de Santiago. Mi compañera Rafaelina Bisonó y un servidor Víctor Gómez Casanova estamos con ustedes. Mi compañero Jaime Rincón se encuentra cumpliendo con otros compromisos para el Nuevo Diario. Estos debates electorales son una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, gracias a su presidente Samuel Sena, el vicepresidente Peter Reed, toda la junta directiva, en alianza estratégica con El Nuevo Diario, RCC Media, Radio Televisión Dominicana y una cadena de medios y plataformas digitales que se suman a esta propuesta y que amablemente pues retransmiten en tiempo real estos debates. Agradecer a los candidatos y a la candidata que han participado esta noche en la discusión y presentación de sus propuestas. Antes de finalizar, le vamos a dar el turno de un minuto a cada candidato y candidata para que puedan despedirse y hacer una reflexión final. Quiero empezar con la dama de la noche, la candidata Mirna López del Partido Revolucionario Moderno. Un minuto, candidata. Pues una vez más agradecer esta oportunidad de poder presentar nuestra propuesta ante la República Dominicana. Invitar a cada ciudadano habitante de la circunscripción número 2 a que pueda dar nuestro voto, a que pueda dar su voto a favor de nuestra candidatura el 19 de mayo, ya que nosotros nos comprometemos a ser una representante digna, honesta y a que nunca levantaremos nuestras manos a favor de nada que vaya en contra de la familia, de la niñez, de la mujer y de cada uno de los dominicanos y dominicanas.
Muchísimas gracias, candidata Mirna López, del Partido Revolucionario Moderno. Le toca el turno al candidato Francisco Reynoso, del Partido Fuerza del Pueblo. Un minuto, candidato. Gracias por la oportunidad. Quiero invitar al pueblo dominicano el 19 de mayo a votar en la casilla 3 por nuestro próximo y seguro presidente, doctor Leonel Fernández Reina, próximo presidente de la República, y además también aprovechar en la casilla 3, en la boleta del senador, apoyar a Demóstenes Martínez. Y en la boleta D de los diputados, buscar la casilla 3 y la foto número 2 del doctor Reynoso. Estamos preparados, estamos capacitados para representar la circunscripción número 2 de Santiago. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias a usted, candidato Francisco Reynoso de Fuerza del Pueblo. Le toca el turno al candidato del partido de Generación de Servidores, Joel Espinal. Un minuto. Agradecemos al Dios Todopoderoso por habernos permitido estar aquí en el debate. Creo que fortalece la democracia y abre una nueva ventana a una política saludable y de igualdad. Bendecimos al equipo de trabajo, pero también en la boleta 28, voten por Joel Espinal, la circunscripción 2. Y en las demás circunscripciones, por nuestro candidato, Carlos Peña, presidente. Muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias a usted, candidato Joel Espinal, de Generación de Servidores. Toca el turno al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Elvin Ramírez, el cibernético. Un minuto, candidato. Hacerle un llamado a toda la circunscripción 2, que yo, Elvin Ramírez, tu cibernético, no te quedará mal. Tú me conoces, tú sabes quién es el cibernético, y vamos a representarte dignamente en el Congreso, y que vamos a hacer una gestión realmente encomiable en el Congreso de la República Dominicana a favor de los más necesitados, no una gestión que vaya a favor de los más pudientes de la República Dominicana. Recuerden que yo vengo de la Manacla y vengo de donde realmente hay muchos tipos de necesidades. Y como serrano, le quiero decir al pueblo de la Sierra que esta vez van a tener un verdadero representante de la Sierra que va a defender toda su cordillera central en todo lo que tiene que ver con medio ambiente y recursos naturales. Muchas gracias, candidato. Toca el turno al candidato Giovanni Tejada, del Partido Revolucionario Dominicano. Sí, en mi gestión como diputado, trataré de impulsar la ley de referéndum, la ley constitucional de referéndum y la ley que crea la iniciativa popular, pendiente todavía de aprobación en el Congreso. De mi llegada ahí, trabajaré básicamente en esos dos proyectos, en un proyecto de ley sobre medicamentos genéricos. Mi candidatura va a aparecer en la casilla de la Fuerza del Pueblo y en la casilla del Partido Revolucionario Dominicano. En cualquiera de las dos casillas pueden votar ahí. También pueden votar por nuestro candidato a senador, que es el amigo y compañero de Demóstenes Martínez. Muchas gracias, candidato. Para finalizar, el diputado y candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano, doctor Francisco Díaz. Un minuto, diputado. Gracias por su invitación, Víctor. En estos 4 años que hemos asumido el compromiso en el gobierno, hemos representado ante el Congreso Nacional nuestra demarcación Santiago y el país cuando nos ha tocado. Hemos legislado y hemos creado leyes que benefician a nuestro país y a cada uno de nuestros ciudadanos. Y hemos fiscalizado cuando nos ha tocado fiscalizar a alguna institución del Estado. Por lo tanto, solicitamos que en el Congreso el cambio siga. Pero además, recordarle que a mitad de río no se cambia de caballo. Tenemos que subido en el palo con nuestro presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias, diputado Francisco Díaz, y muchas gracias a todos los candidatos a diputados y a la candidata Mirna López, el candidato Francisco Reynoso, el candidato Joel Espinal, el candidato cibernético Elvin Ramírez y el candidato Giovanni Tejada. Muchas gracias a ustedes por haber mantenido este debate con la altura, la decencia que ha caracterizado esta noche, la confrontación de sus propuestas y sus ideas. Muchas gracias también al público presente que nos ha acompañado, y vamos a darle un fuerte aplauso a los candidatos a diputados y diputadas. Así es, llegando a esta parte final, agradecer a...
para todos nuestros televidentes que, por supuesto, sintonizan a través de esta planta televisora RTVD Canal 4 a la dirección de Iván Ruiz. Por supuesto, también agradecer a Percio Maldonado del Nuevo Diario y Antonio Espaillat de RCC Media y la cantidad enorme de medios aliados que se unen cada día. Por supuesto, Telefuturo Canal 23, el Nuevo Diario, Rumba 98.5 FM, Ruta Canal 66, Caribisión Canal 26, El Pregonero TV, Su Mundo TV, Metro TV Canal 26, La Voz del Trópico 790 AM, Canal América New York, VTV Canal 32, Super Canal 33, RC Noticias, Cachicha, CTV, Galaxia TV, Grupo Hilando Fino, Diario Financiero, Falla Media, De Último Minuto, El Demócrata, Pincel Digital, Teleradio Norte, Canal del Sol, por supuesto, Víctor TV. Mientras tanto, señores, a ustedes las gracias por la sintonía. Mañana un nuevo debate. Continuamos en Santiago, Víctor. Y ahora quédese en sintonía con la emisión estelar de Central Noticias por esta RTVD. Buenas noches. Muy buenas noches. Despedimos esta gran cadena nacional agradeciendo por su sintonía y todos los medios que retransmitieron estos debates. Desde los estudios de RTVD Canal 4, iniciativa del CODES, reafirmando el compromiso con una cultura de debate en la República Dominicana.